Buenas, ¿qué tal, chicos? Yo soy el Taka, para el que no lo sepa. Bienvenidos un día más aquí en el Taka Garage, en casita. Vamos a cambiarle el parachoques al Vitara. Hoy trabajamos con una empresa que es Best Metal. Tocan todo lo que son parachoques de hierro, defensas, estriberas, para ruedas de repuesto, lo que sea. También aros de antidesllante, los Bad Locks, y más cositas. Podéis mirar en su página web, que os dejaré por aquí. Está muy currada, la verdad, lo tengo que decir. Es una página web increíble. También tocan la pintura esta Raptor, que es súper resistente. Y bueno, yo de momento tengo la primera serie de parachoques que han hecho. Este es para Vitara. Tracker, este es para Vitara. No para el pollo este, pobrecito, ya lo tienes machacado. Voy a hacer una modificación para mi parachoques, que será ponerle estos faros de LED, que van a quedar estupendos, como el coche del Juan que los llevaba. Dejaré una foto por aquí. Muy, muy chulo este LED. Bueno, pues contacté con José Ramón y me envió este parachoques y lo vamos a montar. Tengo muchísimas ganas. Veréis el montaje, desmontaje del original, que por eso cogí la radial, porque están todos los tornillos pasadísimos. Y veréis cómo montar su parachoques de Best Metal al Vitara y reforzarlo bien para poder instalar bien el winch. El winch que le vamos a poner también. Y nada, tiene que estar bien sujetado el parachoques, porque si no, cualquier bache o lo que sea, lo vais a ver después del camino. Ha cogido los anclajes originales, pero siempre hay que reforzarlo porque vamos a tope siempre y no se puede romper ni perderlo por el camino. Así que vamos allá. Vamos a abrirlo. ¡Qué ganita! Vale, mirad qué guapo. El logo de Suzuki aquí, preparado para el winch. Chulísimo. El acabado. Las soldaduras. No, no, está currado, está currado. Está muy guapo. Me gusta. Me gusta mucho. Me gusta. Creo que va a quedar aquí de puta madre. Bueno, vamos al día. Bueno, vamos a ir a por la defensa y los faros los sacamos. Bueno, vemos que aquí tenemos los tornillos, los soportes de la defensa, los vamos a sacar. Aquí hay otro que se me ha roto ya. Y ya está, no lleva mucho misterio esta defensa. La sacada parrilla tiene tres tornillos y dos grapas. Ya sale todo. Sacando cuatro tornillos, podemos sacar el parachoques entero con la moldura que lo coge, que es este de aquí y este de aquí de las ruedas. Tenemos el parachoques fuera. Ahora tenemos que mirar todos los anclajes y cómo reforzarlo bien para no perderlo durante las rutas. Pues bueno, ha llegado la hora de montar el parachoques y de usar la radial. Pues bueno, vemos que aquí tenemos el enganche de origen, que está a punto de romperse y también molesta para el parachoques, así que... ¡Vaya furat! Choques va collado con cuatro tornillos. Estos cuatro tornillos son de métrico 8 de este paso de rosca, que para collarlo está bien y para que se aguante, pero si te metes a hacer off-road extremo, yo lo voy a reforzar con un métrico 12, o sea, se aprecia mucho la diferencia. Métrico 12 a 8 de origen, que es lo que aguanta para choques de plástico de serie, que lo veo bien. Pero para meterle un buen parachoques de hierro lo tenemos que reforzar sí o sí. Y aún más si le vamos a poner un winch pepino, que es el caso, que le vamos a poner un buen winch.
es muy importante reforzarlo. Así que voy a recortar unas platinas de 4 milímetros, encajadas al chasis y soldadas con unas tuercas para ponerle los tornillos nuevos y reforzados. Es un tema que lo tenéis que hacer si vais a ir a hacer extremo, a poner winch y a meterle mucha caña al coche, porque con los tornillos de origen lo vais a partir y lo vais a arrancar fijo, porque hay más de uno que ya lo ha hecho. Este es el anclaje que tiene de parachoques de hierro, y este es el métrico que está ahora mismo collado, métrico 8, collado aquí con una arandela especial, y este es el anclaje de los laterales que tiene. Aquí haremos otro agujero para poner el tornillo de métrico 12, agrandaremos el suyo, y en todo este contorno del chasis, todo esto, le vamos a dar una platina. Lo que os digo, el agujero original agrandado para métrico 12 y otro más para reforzar. Hará falta hacer la platina y soldarle las tuercas y soldarlo al chasis. Y el otro soporte, los superiores, que es este, también de métrico 8, lo vamos a reforzar con una platina soldada aquí en el lateral y atornillada al chasis con un tornillo pasante. Estos son los otros soportes. Y luego por abajo tenemos los soportes de la defensa que tenía antes. De aquí le podemos sacar también otro pasamano collado aquí. Y con esto vamos a ganar una fiabilidad 100% para poder llevar winch, poder tirar de él, poder hacer el cabra, poder ir a fondo con el coche y que no se nos desmonte el parachoques ni nos arranque el winch. Tenemos la chapa, que es la réplica para cada lado. Le vamos a dar la forma del chasis y vamos a hacer los agujeros de métrico 12, y ahora ya tendremos un buen soporte, como Dios manda, para el parachoques de hierro de Best Metal y el winch pepinón que le vamos a poner. Así que eso toca rebajarlo y para el chasis. Pues ya tenemos los agujeros del parachoque hechos, bueno, agrandados y hechos de nuevo, de métrico 12. Ahora tocará las platinas. Pues esto va aquí y ya soldado el chasis, pues esto ya no se va a mover nada. Bueno, pues en este caso con las dos platinas hechas y esta ya pulida, a punto de soldar, encajada en su sitio, haremos unas puntadas de soldadura con la máquina que tengo yo. Vaya, no es que sea un crack soldando, pero es lo que hay. Antes de soldar hay que desconectar la batería para los picos de tensión, positivo o negativo, es igual. Vamos a ir ahora por este lado. Lo que hay que hacer es poner esta chapa aquí, que ya está hecha a medida, clavada, y esta pieza, que es donde atornilla el tornillo original, que es este, que lo vamos a pasar a dos tornillos. Esto lo tenemos que eliminar, lo cortamos, lo picamos hacia adentro y quedará un agujero, pero no pasa nada porque irá esta chapa con las dos tuercas atrás, radial, y con el parachoques en su sitio, la chapa atrás y el punzón, ya tengo los agujeros marcados. Bueno, pues con la otra chapa del otro lado, ya con sus tuercas y sus tornillos, lo presentamos, le daremos pim pam pum, dos puntitos de soldadura, y que encajen los dos, y vamos a soldar ya con mucha fuerza
y con caña. Ahora primero punteamos, que encajen de los dos lados y ya le damos a tope. Si la ataca, ¿ves? Dolly. A todo el parachoques donde va anclado, los dos soportes nuevos, toda la pletina, le hemos dado ya la imprimación. Ahora le daremos un antigravillado a brocha, porque por el poco trozo que es no vale la pena ensuciar la pistola. ¡Oh! ¡Perfecto! A ver qué hacemos con esto ahora.